¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En las próximas horas será judicializado Omar Enrique Mendoza Rodríguez, de 37 años, por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Según las investigaciones, esta persona estaría implicada en el asesinato de Mabel Escobar Muñoz, hecho ocurrido el pasado 12 de diciembre del año 2022 en la urbanización Leandro Díaz, sur de Valledupar. Aquí, en la clínica Laura Daniela de Valledupar, permanece Brayley Cañizares, de 20 años, a quienes sus familiares aseguran fue agredida con arma blanca en un establecimiento de Uniapuesta por una persona allegada a ella. Ella quedó allá sola, eso fue al mediodía, como a las 2, 3 de la tarde. Cuando entran ellos, ella les abre y empiezan a decirle que iban por ella, que ahí habían mandado por ella, que eso le pasaba por andar metiéndose donde no debía, que por andar extorsionando al papá del niño, que para que lo dejara quieto, y querían el celular y todo lo que ella tenía. Todos se le llevaron, la cédula, el celular, el bolso. Iba una señora, una vieja ya, morena, negra, con el sujeto alto, delgado, que ya lo tienen identificado. Ya todo eso está en manos de la SIJÍN y hay pruebas, hay videos. Aparte de que ya cuando tenían todas las pertenencias de ella, se la llevan, ya tenían todo, hasta la plata de lo producido, se la llevan para atrás un cuarto y allá la arrinconan a darle, porque la idea era que iban por el niño. Le dicen que iban por el niño a sacárselo y empiezan a darle en la barriga, puño. El alcalde de Codazzi, Omar Benjumea, inauguró la planta de tratamiento de agua potable del corregimiento de Casacará. Podemos decir, a ciencia cierta, que se entrega un acueducto con altos estándares de calidad, con una energía alternativa que nos ayuda mucho en la sostenibilidad, y que esperamos que el corregimiento ayude en la sostenibilidad de este gran proyecto que dignifica la vida de ellos. Con esta importante obra se garantiza el mejoramiento de calidad de vida de más de 5.500 habitantes de dicha región. Imputan cargos a Camilo Padilla, presunto asesino del universitario Carlos Vegas Lobo. Este hecho ocurrió el 9 de noviembre del año 2022 en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Cabe señalar que el mencionado en la audiencia no aceptó su responsabilidad en el crimen. Sí, apenas ayer se inició, por después de 5 citaciones que hemos tenido para imputación de cargo, se logró llevar a cabo la audiencia de ayer. Creo que continúa el día lunes para que ya sí se puedan imputar todos los cargos que requiere para que este proceso inicie ya. Habitantes del barrio Nuevo Milenio del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar se encuentran inconformes con la construcción del patinódromo, ya que una máquina retroexcavadora se encuentra contaminando el ambiente por el exceso de humo que expulsa. En el sector Chiriquí de Valledupar, un menor de 9 años resultó herido con arma de fuego a la altura de la cabeza por un cobradiario, quien en medio de un acto de intolerancia abrió fuego contra un cliente. En Rincón Hondo, su tierra natal, será sepultado John Flores, precandidato a la gobernación del Cesar, quien falleció de un trombo pulmonar. El cadáver permanece hasta ahora en cámara ardiente en el recinto del Consejo de Chiriguaná. Recibida la invitación para este momento de dolor de la partida de nuestro hermano John y cada uno. Mire, está enmachetado con los dos niños. Mire la niña, mire. Mire, como pueden ver, se puede. A 40 años de prisión podría ser condenado Ferney García Mercado por el presunto delito de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental María Isabel Pérez Mejía, de 20 años,
Este hecho ocurrió el pasado 3 de febrero en zona rural del municipio de San Alberto Cesar. Esto también en presencia de los dos hijos menores de edad de la pareja, a quien posteriormente el mencionado tomó como rehenes para evitar ser capturado. Ferney García golpeó en varias oportunidades con objeto contundente a la mujer, quien tuvo que ser trasladada de un centro médico de Aguachica a uno de mayor nivel en el departamento de Santander debido a su delicado estado de salud. En un centro médico del municipio de Aguachica se encuentra el decorador Ramiro Uribe Duarte, quien fue atacado en plena vía pública con arma blanca por un sujeto motorizado.